Saludos, muy buenas tardes. Miércoles 20 de septiembre, bienvenidos a una nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Junta solo abordará posibles restricciones de agua en los comités de sequía y va a contar para ello con los ayuntamientos. Con Málaga pide al ayuntamiento la creación de un servicio municipal de atención psicológica gratuita vinculada a los servicios sociales. La zarzuela regresa por la puerta grande con Doña Francisquita e inaugura la 35 edición de la temporada lírica. Salen a la venta las entradas para la final a 8 de la Copa Davis en el Martín Carpena. La Junta solo abordará posibles restricciones de agua en los comités de sequía y contará para ello con los ayuntamientos. El gobierno. Andaluz ha querido dejar claro que cualquier posible restricción de agua en municipios debido a la sequía se abordaría en los comités de sequía, contando con los ayuntamientos. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo Andaluz ha manifestado que si la situación de sequía se agrava en los próximos meses, se convocaría a los comités, contando tanto con sectores afectados como con los ayuntamientos. Además ha recordado que las competencias sobre abastecimiento de agua en los municipios depende de los consistorios y que la junta abordaría con ellos cualquier medida de restricción en el marco de los comités, aunque ha pedido a los ciudadanos conciencia sobre la actual situación. Para hacer un llamamiento a la sociedad andaluza tenemos que hacer un consumo 100% responsable del agua del que disponemos, cada vez que abrimos el grifo tenemos que ser conscientes de que el el agua es un bien limitado, es un bien que no se puede fabricar y que las reservas en nuestra comunidad autónoma están bajo mínimo. Cada gota de agua cuenta. Fernández Pacheco ha señalado que confía en que se cumpla con las predicciones que apuntan a un otoño más húmedo que los anteriores. El PSOE califica de ineficaz la gestión que el Gobierno de la Junta ha ejercido sobre el bono del alquiler joven. Asegura que los retrasos acumulan hasta 10 meses y los afectados ascienden a 17.000. Concretamente en nuestra provincia, en Málaga, este bono alquiler era más necesario que en ningún otro lado porque el alquiler ha subido por encima de la media de España de una forma muy desorbitada. La juventudes socialistas estamos cansadas y cansados de reclamarle a la Junta de Andalucía que ponga en marcha este bono alquiler. El problema ha sido que en el momento en el que Moreno Bonilla ha tenido el control de esos fondos que viene por parte del gobierno de España ha sido un auténtico caos. El Grupo Municipal Socialista exige a la Junta agilidad en la tramitación del bono alquiler joven ya que asegura que acumula más de 10 meses de retraso en los pagos de 250 euros al mes por solicitante. Insiste en que en la comunidad andaluza son más de 17.000 jóvenes los afectados por el impago. En la provincia de Málaga son algo más de 3.000, mientras que en la capital malagueña son casi medio millar de damnificados. Los socialistas recuerdan que el gobierno de Pedro Sánchez ya ha transferido 68,4 millones de euros, mientras que el grado de ejecución actual del bono alquiler joven en la comunidad no llega al 4%. Hemos podido comprobar como en Andalucía hemos sido la última comunidad en ponerlo en marcha, que además han sufrido muchos errores en su tramitación e incluso han llegado a decir que han tenido problemas informáticos a la hora de la tramitación. Lo que sí es cierto es que a día de hoy prácticamente ningún joven malagueño está recibiendo esta ayuda de 250 euros para poderse emancipar. Con Málaga pide al ayuntamiento la creación de un servicio municipal de atención psicológica gratuita vinculado a los servicios sociales ante el déficit de este servicio en la sanidad pública. Destaca que entre los sectores más golpeados se encuentran los jóvenes y que se calcula que uno de cada cinco sufre alguna patología vinculada a la salud mental que el Ayuntamiento de Málaga ponga en marcha un servicio de atención psicológica gratuita abierto a la población de Málaga que pueda funcionar en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, que atienda en las juntas de distrito para que esté presente en distintos barrios de la ciudad y que tenga un programa específico orientado a la juventud. La juventud ha sufrido muchísimo lo que fue el proceso de pandemia, tiene muchísimos problemas relacionados también con la precariedad laboral, con la angustia de no saber. Cómo proyectar un futuro con ansiedad, con depresión y también con adicciones. Hasta el próximo 30 de septiembre continúa abierto el plazo de presentación de solicitudes para compensar a autónomos y pymes de la hostelería por el sobrecoste energético. Más de 45.000 negocios de Andalucía ya han solicitado las ayudas. La Consejería de Empleo mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar subvenciones dirigidas a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético de gas natural y electricidad que sufrieron en 2022 por la subida de los precios como consecuencia de la guerra contra Ucrania. Se trata de ayudas dotadas con 525 millones de euros y se abonarán a las empresas antes de que finalice el año. Esta medida urgente y extraordinaria ha sido dotada con fondos europeos e incluida en el pacto social y económico firmado con los principales agentes económicos y sociales de Andalucía llevamos una serie de años que los, los costes energéticos pues bueno pues han lastrado mucho lo que es la rentabilidad de las empresas y es verdad que era una demanda del no solamente de nuestro sector pero es verdad que nosotros sí hacíamos mucho hincapié en esa demanda de, de ayudas por lo, por el sobrecoste energético y bueno pues esta línea de ayuda creo que, que puede beneficiar a muchos negocios de hostelería que como que como sabéis pues seguimos todavía inmersos en esa superación del covid es verdad que estamos trabajando ya con normalidad pero pero esto Iba para largo, ha habido mucho endeudamiento en las empresas y todo este tipo de ayuda, la verdad que no nos viene bien. Las ayudas oscilan entre los 300 y los 2 millones de euros. Los potenciales beneficiarios serán las pymes y autónomos, cuyo importe de la facturación anual en electricidad con respecto a su cifra de negocios para el ejercicio 2022 haya sido igual o superior a un porcentaje que se ha fijado en función de los diferentes sectores de actividad. Es una ayuda que es muy fácil de solicitar y desde aquí animo a todas las empresas, a todas las pymes y a todos los autónomos que nos estén escuchando a que la soliciten porque les va a llevar solo tres minutos en rellenar un formulario telemático en, de, en la página web de la Consejería de Empleo, lo pueden encontrar muy fácilmente y puede conseguir que se le subvencione desde 300 euros hasta 2 millones de euros, dependiendo de la cantidad del incremento que tuvo que soportar, ya digo, del año 2022. Una vez verificada la condición de especialmente afectada de la pyme o persona trabajadora autónoma solicitante de la ayuda, el cálculo de la misma se basará en el consumo de gas natural y electricidad adquirido a proveedores externos y abonado por el solicitante, para lo cual éste deberá ser necesariamente titular de los contratos en el periodo objeto de la subvención. El pago a los beneficiarios de la ayuda se realizará en una única transferencia por el 100% del importe concedido. Entre otros requisitos para acceder a estas ayudas destaca la obligatoriedad de que la PyME autónomo desarrolle su actividad económica en establecimientos ubicados en Andalucía. que sean titulares de contratos de gas natural y electricidad con empresas comercializadoras que operen en Andalucía y dispongan al menos de un punto de suministro en territorio andaluz. Inaugurada la 14 edición de Green City CS si móvil lugar donde se dan cita las ciudades y la movilidad del futuro, todo enfocado a la conservación del medio ambiente. Estos encuentros son los principales en España que conectan a los agentes públicos y privados para poder impulsar una transformación urbana inteligente, sostenible e innovadora con el protagonismo de la movilidad. Para ello cuenta con el respaldo y la implicación de las principales redes de ciudades cuyo objetivo es potenciar la presencia municipal. Durante el evento que se celebrará entre hoy y mañana, se aportará una visión global de las oportunidades de los territorios y los técnicos municipales aprovecharán para tener reuniones con proveedores especializados y otras ciudades. Desde Parcemasa se ha presentado el plan de placas fotovoltaicas, cuya nueva instalación ahorrará más de 90.000 euros al año en consumo a la entidad. Inauguramos el, el, le vamos a llamar el. ...el parque fotovoltaico de San Gabriel y consiste en una planta eh, cubriendo la, lo, las cubiertas de los nichos... ...de 38 bloques de, de los 212 que, que eh, costa en la necrópolis... ...y bueno vamos a tener una potencia de 573 kilovatios... ...y eso nos va a permitir... Eh, ...en autoconsumo, nos va a permitir un ahorro muy importante... ...en, en energía eléctrica. Llegando eh, aproximadamente a unos 90.000 euros anuales. Durante el encuentro se están dando cita a más de 200 expertos y habrá 40 paneles especializados. Aprobado el modelo de financiación de universidades públicas para 2023-27. Este documento se completará con una segunda parte compuesta por un conjunto de reglas de cálculo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo 2023-2027. El Gobierno ha defendido que garantizará la suficiencia financiera del sistema atendiendo a las particularidades de cada una de ellas y les dará certidumbre para que puedan organizar su planificación a medio y largo plazo. Este marco de financiación que se aplicará a las 10 universidades públicas incluye como novedad la evaluación y verificación de los resultados de las universidades a partir de los objetivos marcados para lograr la eficiencia y las equidades del sistema, además de una mayor adecuación a las necesidades y singularidades. Este documento de bases se completará con una segunda parte compuesta por un conjunto de reglas de cálculo que determinarán en cada ejercicio presupuestario la financiación correspondiente a las universidades. Un modelo que marca la filosofía de la financiación, donde se va a ver una asignación equitativa de los fondos que se marquen anualmente en los presupuestos, porque el objetivo es que, como les decía, nuestras universidades sirvan a los intereses de Andalucía y sirvan. Para hacernos una tierra mucho más competitiva y una tierra de oportunidades. Y eso, además, unido a un proceso de transparencia y de rendición de cuentas que es imprescindible al venir esos fondos, esos fondos que ellos utilizan, a venir de los impuestos de los andaluces. La Junta de Andalucía ha esgrimido que por primera vez y para asegurar un marco estable se ha establecido una cláusula de salvaguarda durante los cinco años de vigencia del modelo para garantizar a las universidades los mismos recursos recibidos que en el ejercicio anterior, más el incremento de las retribuciones salariales de su personal. El modelo entrará en vigor a partir de este año, aunque su ejecución será parcial por cuanto los fondos ya se han asignado en su mayoría. La Junta de Andalucía ha señalado que las transferencias de la Junta hacia las universidades deberán crecer de forma que permita llegar al 1% del PIB hasta 2027, cuando en la actualidad ese peso relativo es de un 0,97% para la financiación básica y de un 1% para los proyectos estratégicos. Pepe Andaluz y Vox han llegado a un acuerdo para aprobar el dictamen de la ley de regadíos que va a afectar a Doñana. Su aprobación definitiva será en pleno a finales de este mes. A pesar del acuerdo de Populares y Vox y el rechazo de PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía, la Comisión de Fomento ha dado luz verde al dictamen de la proposición de ley para la mejora y ordenación de los regadíos de la corona norte de Doñana, último paso antes de su aprobación en sesión plenaria. La Comisión ha incluido una enmienda técnica del Partido Popular y rechaza las ocho emitidas por Ecologistas en Acción. Los populares defienden que la nueva ley no supondrá amnistiar a ningún agricultor. Por su parte, el PSOE pide una mesa de diálogo para buscar el consenso y la izquierda pide la retirada por ser una aberración y una vergüenza que enterrará a Doñana. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha anunciado que ha recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda al modelo de pago propuesto por la Administración Autonómica para la operación de compra de 7.500 hectáreas de la finca. Beta La Palma, ubicada en la Puebla del Río, para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana. Destaca que permitirá mantener inundada una superficie de unas 3.500 hectáreas, que es refugio para más de 300.000 aves acuáticas cada invierno. Su función será contribuir a la conservación medioambiental y la protección de la biodiversidad. La Junta reforzará con 4,6 millones los equipos de protección a la infancia frente a la violencia. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el bienestar del menor dentro de su entorno. La financiación para el programa de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia debe contar con fondos estatales y una dotación por parte de las comunidades autónomas, correspondiéndole a Andalucía esta cantidad. Se añade que este crédito irá destinado a financiar el refuerzo de los mencionados equipos de los servicios sociales comunitarios que permitan la prevención y detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias. Así se financiarán los gastos generados por los equipos de intervención familiar y con la infancia y adolescencia de la red de servicios sociales comunitarios y los servicios proporcionados a las familias con menores de edad a cargo de las corporaciones locales. En concreto, podrán financiarse los gastos relativos a personas de los equipos, formación para dotar de competencias a los profesionales, formación a las familias, materiales de apoyo a la formación y gastos corrientes y de gestión del programa. La configuración del sistema de atención a la infancia de la Junta de Andalucía se inspira en una orientación hacia la prevención primaria y la detección temprana, así como en su inscripción en un marco más amplio de promoción del bienestar infantil y todo ello desde la definición de la familia como el mejor contexto para la socialización y la satisfacción de las necesidades infantiles. También contarles que la Junta ha aprobado el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias que prioriza su detección y prevención precoz. El Plan Integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía tiene como finalidad orientar las políticas públicas de prevención, detección precoz, diagnóstico, atención social y sanitaria y el seguimiento de las personas con deterioro cognitivo y demencias de origen neurodegenerativo. El plan se centra en la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo ligero, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia vascular y el Al-Parkinson. También pretende impulsar un cambio cultural que permita a las personas con demencia alcanzar oportunidades de participación, establecer los mecanismos para una coordinación sociosanitaria efectiva que garantice la continuidad asistencial diseñar intervenciones para la promoción de la salud cognitiva y de la prevención del deterioro cognitivo, impulsar la investigación y la innovación en técnicas de detección precoz para hacerlas accesibles o definir e implantar un proceso asistencial frente al deterioro cognitivo y la demencia adaptado a las necesidades de cada persona. Por último, se contemplan propuestas para avanzar hacia un modelo de excelencia la mejora en el abordaje sanitario y social de esta enfermedad y buscando incrementar la calidad de vida de las personas que las padecen y sus familiares. La plantilla del Málaga vuelve al trabajo para continuar con la preparación de su visita al Linares Deportivo en la quinta jornada de Primera Federación. El equipo ha realizado su segunda sesión de entrenamiento de la semana en el campo anexo de la Rosaleda. Bajo las órdenes de Pellicer, los jugadores han saltado esta mañana al césped para ejercitarse en una jornada de una hora y media de duración con trabajo físico en la primera parte y posteriormente táctico con balón. Ramón y Aitán prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación y han hecho labor específica en el gimnasio. El equipo ha retomado los entrenamientos, los retomará mañana jueves de cara al encuentro frente al Linares, que se juega el domingo a las seis de la tarde. Si el equipo gana, el Linarejos encadenará cuatro triunfos, algo inédito en las tres últimas temporadas y media, tras haber derrotado al Atlético de Madrid B por 2-1, al Atlético Baleares 1-2 y al Granada B por 3-0. Salen a la venta las entradas para la final A8 de la Copa Davis que se disputa en el Martín Carpena del 21 al 26 de noviembre. En la web de la organización se pueden adquirir entradas sueltas para cualquiera de los partidos, ya sean de cuartos, de final, semifinales o de la gran final. También se pueden comprar paquetes de las diferentes fases y de la competición completa. La horquilla de precios va desde los 40 euros. Eh para un partido suelto en cuartos de final en la zona más económica hasta los 2.500. La oferta también contempla las localidades VIP y la tarifa infantil con un 25% de descuento. Los primeros países clasificados para la cita en Málaga son Canadá, Italia, República Checa, Países Bajos, Serbia, Gran Bretaña, Finlandia y Australia. La ausencia de España eliminada por Serbia eh, es para celebración en nuestra capital. A continuación, otros temas destacados de la actualidad deportiva de Málaga y provincia, pero de manera resumida. El fútbol salauma antequera gana el cuarto trofeo de la Diputación Provincial de Málaga tras imponerse al Jaén Paraíso e Interior por 3-2. El luma con José Antonio Borregotete a la cabeza cuenta con hasta ocho jugadores malagueños, lo que aporta un plus de punto honor y orgullo de cara a recuperar la máxima categoría este año en segunda división. El malagueño Víctor Pérez Abela y la británica Simone Mitchell se coronan en la edición número 38 de la subida a la Reina, disputada este fin de semana en pleno corazón de los montes de Málaga, y en la que han tomado parte más de 220 corredores. La prueba, que ha salido del barrio de Fuente Olletas, ha contado 15 kilómetros con un desnivel acumulado de 900 metros y una pendiente media del 5,6%. El Club Ariquindo hoy celebra su quinta travesía a el domingo 1 de octubre. Los beneficios económicos serán donados un año más a Cruz Roja para labores de rescate de inmigrantes en Altamar. Los deportistas participantes disputarán dos distancias, 1.500 y 3.000 metros, además de la competición por relevos. La apertura para las acreditaciones y recogida de gorro, chip y número identificativo será a las 8 y media de la mañana en la Playa de la Misericordia. El Rincón de la Victoria acogerá desde este martes a un centenar de deportistas de 21 países que participarán en los Campeonatos de Europa Universitarios de Deportes de Playa 2023. La localidad de Laxarquía también es sede del Campeonato de Volei y Playa con partidos que comenzarán los miércoles. La entrada es gratuita hasta completar a foro. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana jueves. Tendremos cielos poco nubosos, aumentando a nubosos sin descartar precipitaciones débiles a final del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior. Vientos de componente oeste. Recordarles antes de despedirnos que el Archivo Municipal ofrece una muestra colectiva de fotografías de María Lumbreras y Paco Negre que reúne una representación de los espacios más íntimos, los talleres de 46 artistas malagueños o que desempeñan su labor en la ciudad y en la provincia. La exposición nos enseña el mundo privado donde cada uno de los artistas conversa con su obra, la piensa durante el proceso, la reflexiona ante un desenlace que casi nunca es del todo definitivo. Con estas imágenes que se pueden visitar hasta el próximo día 24 de septiembre nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.